al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la pantalla de Canal 5. Esto es Teleflash en este miércoles que parece lunes. ¿Cómo bailen? Muy bien. Después de 6 días. Sí, tanto tiempo sin verla porque no se dignó a visitar a los padres. También me tomé el día de descanso. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, acá estamos con una temperatura que bajó, comparando... Sí, un poquito de lluvia también. Algo de lluvia. Lindo, lindo. Lindo, lindo día. Ganó River anoche. Ganó River, vimos, Copa Libertadores, sí. Así que todo bien para los hinchas de River Plate. Mucha información para desarrollar a lo largo de estos casi 60 minutos y estos destacados. ATEP confirmó que se adhiere a la medida de fuerza convocada por Cetera para el día de mañana. Tratará el presupuesto municipal y el aumento en la tarifa de taxis. Preocupa en la provincia el aumento en los casos de dengue. Se multiplican las consultas en los hospitales. Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles. Tiene que venir el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Sí. Ah, está su espacio reservado para su columna de Educación Vial, Ailén. ¿Por dónde nos pueden ver? Bueno, nos pueden ver por YouTube, a través de Canal 5 Tucumán HD, también por la TDA 28.3, por Cadena 3 107.5, que nos pueden escuchar. Claro. Y también nos pueden seguir a través de nuestro Instagram Teleflash, Canal 5 Tucumán. Perfecto, todas las vías entonces para mantenerse informados con nosotros. Este cambio de tiempo me ha jugado un inconveniente. Hoy era un día que no se podía faltar, sino tranquilamente me tomaba el descanso. Así que no. ¿Todo bien, bueno, hoy? Todo ¿cómo bien. Se ha sentido? Bien, bueno, bien. Bueno, listo. Ahí, apurada, pero bien. Apurada, pero bien. Esperemos que salga todo bien. Esperemos que esté todo bien y si no, bueno, esto es así. Bien, arrancamos, Ailén. Sí. En primer término. Con lo que es el incentivo docente, porque Haldo se va a hacer cargo de pagar el incentivo docente. Así es como lo viene haciendo desde hace algunos meses, desde que Nación anunció que no se iba a hacer cargo de esto, desde que no envió los fondos. Habló Susana Montaldo, dijo que en los próximos días estos recursos estarán disponibles ya en los cajeros junto con los de la conectividad. ¿Cuánto se decidió desde la Nación, en la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, no hacerse cargo del incentivo docente? El gobernador Haldo tomó la posta, como decimos, y se hizo cargo del incentivo y de la conectividad. De todas maneras, en Nación se sigue discutiendo estos temas, pero estamos a la espera que se defina. Nación tiene el presupuesto para educación. Ahora, ¿en qué se va a invertir? En primer lugar,
se ha dado prioridad al tema de la alfabetización en todo el país. Nosotros en Tucumán tenemos nuestro propio plan provincial de alfabetización que tiene como meta lograr una mejor calidad educativa, que los chicos puedan egresar de la primaria con un dominio de la lectoescritura y también los chicos que egresan del secundario con una buena comprensión y análisis de texto que les permita tener un buen nivel al finalizar la educación obligatoria y también poder acceder a estudios superiores. Entonces estamos viendo cómo se va a invertir el presupuesto en Nación y ver qué pasa de aquí en el futuro con este tema de incentivo docente que ya la provincia pagó enero, febrero y próximamente se va a liquidar el mes de marzo. Así que nosotros aquí vamos supliendo lo que desde Nación nos envió y bueno, y esperando que se termine de definir esto, pero de todas maneras nosotros, para que haya clases, no pierdan los chicos días de clase, el gobernador tomó la decisión de que la provincia se haga cargo del incentivo y de la conectividad, y ya lo hicimos tanto en enero como en febrero, y ahora próximamente seguramente estará en los cajeros el incentivo y la conectividad. Justamente por el pago de incentivo docente, CETERA convocó un paro nacional para mañana. Así es, la medida va a ser por 24 horas. ¿Qué iba a pasar acá en la provincia? El gremio mayoritario de la docencia tucumana, nucleados en ATEP, confirmaron que van a acatar este paro nacional. Mañana la CETERA lanzó una medida de fuerza debido a los graves retrocesos que estamos teniendo con este gobierno, sobre todo en la recuperación del tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros puntos, ¿sí? Hay varios puntos que hacen a la convocatoria, la necesidad de llevar a cabo esta medida de fuerza. Una era, como le decía, el FONIT. Otro punto que, digamos, disparador de esta medida de fuerza es la falta de envío de fondos para los programas escolares, el tema de los jubilados docentes, el aumento, porque los jubilados docentes ya llevan perdiendo más del 60% en sus haberes y urge una recomposición salarial. Otro de los puntos importantes es fijar la paritaria nacional docente, que es la que va a fijar un piso, determinar un piso salarial para que después puedan ser, tenidos en cuenta en las mesas de negociaciones salariales a nivel de cada jurisdicción. Y creo que también lo hacemos a este paro apoyando a todos estos compañeros de empleados públicos que están quedando sin trabajo de manera masiva por parte del Estado y sobre todo en repudio al protocolo de seguridad que quiere implementar este gobierno, considerando la criminalización de la protesta social. Nosotros, ante el aniversario que tenemos del fallecimiento del profesor Fuente Alba. Más información que tiene que ver con la docencia. Sí, en este caso con docentes de integración, quienes fueron a reclamar a Casa de Gobierno por cargos internos que no fueron abonados. Trabajaron ellos desde marzo a diciembre del año anterior, fueron a averiguar a Ailén y, como se dice vulgarmente, no figuran ni hasta los 20. Que estamos incluyendo a personas con discapacidad en escuelas comunes. Estamos a través del Ministerio de Educación como les dije anteriormente, es de marzo a diciembre. ¿Trabajaron en marzo y no les han pagado todavía? Sí, ahora en abril nos tendrían que pagar, pero no hay ningún tipo de respuesta a nuestras inquietudes. Ya se nos vence obra social, se nos vence ART. Entonces, ¿con qué seguridad vamos a las escuelas? Más que nada, digamos, la irregularidad del pago, porque ya no podemos sostener en sí esta situación. Aparte, más porque venimos de 2 meses sin cobrar y un mes más, sí, nos dicen que se nos va a pagar retroactivo, pero ¿cómo sostenemos esta situación? Esa es nuestra duda.
Somos más de 1000 docentes que estamos a través de esta... Sí, sí, en toda la provincia. Se plantean dos cosas. Primero, la cuestión del sueldo y después la cuestión de la atención del niño. Exactamente. ¿Van a dejar de atender a los niños? ¿Cómo van a hacer? La idea, o sea, nosotros, nuestra vocación, o sea, no queremos llegar a hasta el punto de hacer un paro, porque si es que nosotros no tenemos una respuesta en sí, tendremos que llegar a eso. Hay muchos papás que no pueden pagarnos hasta que nos resuelvan este problema. Cambiamos de tema, hablamos ahora de lo que fue labor parlamentaria en el Consejo Deliberante. Mañana habrá sesión, son 12 temas en lo que se van a debatir en el recinto del Consejo Capitalino. Sobresale nítidamente de los temas a tratar el presupuesto enviado por el municipio y también se va a aprobar el aumento en la tarifa de los taxis. La palabra del concejal Ortega. Principal, son 12 temas aproximadamente y el principal es el presupuesto, ¿no? En cuanto al tema del taxi, el aumento del taxi también está incluido. También está incluido, sí, así es. Si nos referimos al tema del presupuesto, ¿de cuánto será el presupuesto después de todos los estudios que se vienen realizando? Bueno, mirá, el presupuesto aproximadamente aumenta un 207-208%, si no me equivoco, son 195 mil millones de pesos. Es un presupuesto ambicioso, equilibrado creo yo, pero ambicioso en cuanto a la recaudación, ¿no? Sabemos la crisis económica que estamos viviendo. Bueno, y esperemos que se aplique ese presupuesto en la realidad, ¿no? En la gente, en la ciudad, se vienen aprobando presupuestos en los últimos años donde no se ve reflejado realmente en la sociedad. No nos olvidemos que son los recursos de los ciudadanos amigos de Tucumán. ¿En qué se va a gastar? ¿En obras públicas, además de sueldo? Esperemos que así sea. Salimos de las cuatro avenidas y está totalmente detonada, ¿no? Creo que la intendenta recibe una herencia muy pesada, la ciudad está totalmente abandonada, salimos de las cuatro avenidas, como dije, y bueno, como oposición estamos siendo responsables, obviamente tenemos que brindarle las herramientas, esta es la herramienta madre, ¿no?, para que pueda, como dije anteriormente, plasmar su plan de gobierno, ¿no? ¿Cuál ha sido el ánimo de la reunión de la parlamentaria? ¿Están todos de acuerdo con este presupuesto? ¿Hay algún punto que no esté del todo claro para los diferentes concejales? Todo lo que estaba claro se aclaró en las reuniones de comisión de Hacienda, ¿no? Cuando vinieron los funcionarios a brindar explicaciones, cada uno le hizo preguntas, distintas preguntas, y bueno, aclaramos bastante, modificamos algunos artículos que mañana seguramente estaremos debatiendo en el recinto. ¿Quedaron algunos temas afuera, digo, de algún otro bloque y el bloque de Fuerza Dominicana? No, para nada. Siempre en labor parlamentaria coincidimos generalmente todos para llevar adelante los temas en el recinto, ¿no? En esa coincidencia, digo, también en el tema del presupuesto, el tema de los taxis, la idea es que sea de voto unánime dentro del recinto. Así es la idea, pero no se sabe, obviamente hay que esperar a la votación, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición por parte de Fuerza Republicana al bloque que usted representa? Y como dije anteriormente, no podemos dejarle sin las herramientas a la intendenta a plasmar su plan de gobierno, ¿no? Creemos que es fundamental el presupuesto. Ahora esperemos que desde Fuerza Republicana vamos a estar siempre controlando en qué se gastan estos recursos, ¿no? Venimos de muchos años donde los recursos se gastaron para posicionarse políticamente o en años electorales, en campañas políticas. Así que bueno, creemos que tenemos que evitar eso de una vez. Asistencia pública, CACs, pavimento, iluminación, espacio verde. Bueno, queda mucho por hacer en esta ciudad que está totalmente abandonada, ¿no? Como escuchábamos al concejal, mañana en sesión se aprobará el aumento de taxi. ¿La bajada de bandera sí va a costar? 600 pesos y la ficha 60 pesos. ¿Y con quién hablamos? Con los taxistas. Pues ya estamos desbordados por lo ilegal y se está perdiendo, digamos, la actividad nuestra. ¿Hace cuánto que usted nota pérdida en este trabajo? Y ya venimos pérdida, ya verá eso. Uh-huh. Es más, los taxistas que lo hacen nos están perjudicando a las labores cotidianas de nosotros. ¿Posibilidad de que aumente el taxi? Mañana, no tengo idea, la verdad. ¿Qué opina usted? Que está caro. ¿Es necesario el incremento? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a subir. No va a querer subir, ya es muy caro. Y aparte hay otro, o sea, está el Uber, todo eso, moto Uber y...
¿Eso ha hecho que ustedes bajen el trabajo? Sí. ¿Ha bajado mucho? Más o menos, no mucho, pero pasa que cuando hay laburo hay para todo. ¿Qué opinan de los taxis que son Uber? Está bien, porque está habilitado para el transporte de pasajeros. ¿Le preocupa que este incremento haga que la actividad baje? Va a bajar el tema de los clientes y todo, pero bueno, lamentablemente estamos así. ¿Qué opina de los taxistas que son Uber, por ejemplo? Todos necesitamos trabajar, eso es lo que les puedo decir. Tendría que haber una solución, pero todos necesitamos para trabajar. La verdad que está muy complicado todo. La situación del día a día se está haciendo muy difícil. Y bueno, acá lo único que lo perjudicaría sería el chofer, digamos, porque ¿no? Creo que se harían menos viajes de costumbre. La Asociación de Taxi está planteando la situación con los Uber y que esto ha hecho que la actividad baje. ¿Qué opina usted? Y sí, lamentablemente a nosotros nos perjudica, pero bueno. Las tenemos que seguir peleando como todos los días y bueno, y tratar de poder llevar el pan a nuestra mesa. Los taxistas también, más allá de que consideramos que es necesario el aumento como en todo, también tienen que mejorar la atención al cliente. Sí. ¿Qué te pasó el otro día, Ailén? Bueno, el otro día tenía que ir a la cancha de Atlético desde la Plaza Urquiza. Había que ir a buscar las credenciales de Atlético. Sí, son 7 cuadras, 6 cuadras y me dijo, subí al taxi, sí. Subí, me senté y me dijo que no me podía llevar porque él no iba a trabajar por 6 cuadras. Eso es lo que me contestó. Así que me tuve que bajar y me dijo que me tome uno de los que ya andaban circulando, no los que estaban en la parada del taxi. Claro, bueno, selecciona los viajes, no sabía que era de vuelta, de última. Claro, porque yo iba a ir a buscar e iba a volver en el mismo taxi. Y bueno, se perdió un viaje largo. Ahí está. Bueno, los taxistas también tienen que mejorar en la atención al cliente, mejorar las unidades, no coquear, estar presentable, no de ojota. Bueno, Jorgito, ¿cómo estás? Dani, querido, ¿cómo estás? Ailén, el placer de saludarlos, de compartir con ustedes. Y un aumento al sector de los taxis, con estas observaciones que vos haces, que son válidas y es un pedido también del usuario, ¿no? Lo que le pasó a Ailén, primero hay que destacar algo, que el chofer esté con el vehículo en la parada de taxi, es porque está trabajando, y tiene la obligación de efectuar el viaje que se le está pidiendo. Acá en este caso en particular no es que Ailén tenía un capricho, sino que estaba solicitando un servicio público para trasladarse de un punto al otro, a retirar y volver, ¿no? Pero acá no es que este servicio público puede o tiene la posibilidad de elegir, sino que debe cumplir con el servicio de pasajeros en este caso. Como trasladándolo a los choferes de colectivos que también deben cumplir la frecuencia, deben cumplir el recorrido y los empresarios también volcar a la vía pública y al servicio público esencial, que es el transporte, servicio público y esencial a través del cual el ciudadano accede a sus derechos, accede a su fuente de ingreso, de trabajo, al acceso a la justicia, a la salud. Y en este orden de ideas, este servicio público que es esencial y está declarado así por el régimen positivo, la regulación que existe con respecto al mismo, debe cumplir con lo preestablecido, ¿no? En este sentido de prestar el servicio acorde a la necesidad que tiene el ciudadano y en virtud a las reglas básicas que regulan estas actividades. Lamentablemente, el aumento del 200% de lo que es los colectivos que el Consejo Deliberante de la Capital llevó adelante ante el pedido del sector empresarial, ha puesto hoy en gran crisis a los vecinos, a los usuarios, a los ciudadanos, y esto
realmente preocupante y alarmante en ese costo de 690 pesos en un boleto para poder trasladarse de un punto al otro. Es importante entender que el ciudadano necesita del transporte, necesita acceder a sus derechos. Si nosotros lo limitamos en ese sentido, estamos limitando los derechos. Es por eso que este aumento que se ha generado en la sociedad de 690 pesos en el boleto, estamos hablando urbano, mínimo, ha generado una gran afectación al bolsillo de todos los trabajadores. Es algo que los trabajadores también tenemos que tener en cuenta para la próxima elección, donde estos mismos concejales nos van a venir a pedir el voto. Estos mismos funcionarios son los que van a estar en esa elección, y es a donde nos tenemos que acordar que en vez de estar al lado de los ciudadanos, de la gente en este momento de crisis económica tan difícil que estamos pasando y atravesando todos, al momento de la próxima elección, recordarlo, no olvidarlo, ¿no? Y lógicamente sí pedir el matafuegos, el seguro, las condiciones óptimas de las unidades en las cuales nos trasladamos, el recambio de las cubiertas, ¿no? Y hace poco, Dani, hace una semana atrás prácticamente, hemos tenido un coche de la línea 5 que perdió su cubierta, ¿no? ¿Voló literalmente? Sí, voló una rueda, golpeó a una mujer que iba desplazándose en su moto, gracias a Dios, lesiones leves, por lo que ha trascendido. Ojo, un golpe de una cubierta despedida puede ser fatal. Puede ser fatal. Vos imaginate tus hijos caminando por la vía pública y esa rueda. Porque te aparece de la nada, no la ves. Bueno, es algo impredecible y es algo que lógicamente puede promover una fatalidad. Y pensemos en nuestros hijos caminando en la vía pública, saliendo del colegio, en una zona realmente con mucho tránsito. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna fatalidad, sí lesiones de una mujer en una moto que se iba desplazando y de pronto esta rueda la tiró de su moto, ¿no? Literalmente. Pero ahora, ¿cómo se explica esto desde el municipio de San Miguel de Tucumán cuando están haciendo las verificaciones desde el 26 de febrero para dar el apto a las distintas empresas en sus coches, ¿no? Algo que tenemos que reflexionar desde quién ocupa esa Secretaría de Movilidad Urbana, que se tiene que ocupar por la seguridad y la prestación de un servicio público y esencial para los vecinos, para la gente, y no tan solo pensar en el sector privado como son los empresarios de transporte, ¿no? Doctor, la verdad es que el tiempo pone las cosas en su lugar, y tomando en cuenta la decisión que había tomado usted de alejarse de ese cargo, sospechando, intuyendo, previendo que podía pasar una cosa como esta, ¿y quién firma es el funcionario? Porque si ese vehículo que no estaba en condiciones de circular circulaba es porque había una firma que lo autorizó. Exactamente, y justamente cuando en mi caso manifesté estas inspecciones que eran necesarias y que se debía promover una reforma en el sistema como prevé la ordenanza 400/79, ante la negativa de hacerlo de esa forma y seguir con el mismo sistema de la gestión anterior que no generó ningún resultado positivo, es que uno decide apartarse. Lo primero es el honor, pero acá si vamos a ejercer la función pública no es para una apetencia personal, sino que es para trabajar por y para la gente, cuidándolo al ciudadano, prestándole un servicio como corresponde, acorde a las necesidades que tiene la gente y con seguridad. Tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestros ciudadanos, a nuestros adultos mayores. Tenemos que hacer lo que corresponde y no otro tipo de acciones que van a beneficiar a un sector privado, quizás pensando en una futura campaña, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Lo espero la próxima semana. Por favor, gracias a vos, Dani querido, y abordamos el tema que teníamos previsto para hoy la próxima semana en protección al ciudadano. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando salgo a la ruta? Tomar en cuenta muchas medidas de seguridad. Un abrazo grande, que Dios los bendiga, y va a ser hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Continuamos con más información. Nosotros tiene que ver con las obras que se están ejecutando en la asistencia pública de calle Chacabuco. Visitaron el lugar, supervisaron los trabajos concejales, integrantes de la Comisión de Salud. Habló la edil Ana González.
Vinimos como presidenta de la Comisión de Salud a interiorizarme sobre esta obra. La verdad que no tenía ningún tipo de conocimiento, bueno, a conversar con la directora de salud, cuáles son los proyectos, cuál es el proyecto que nos muestren, cuál es el proyecto de inversión de esta obra que se está haciendo, ¿no? Porque sí tengo conocimiento, digamos, que hay 1.800 millones que se han destinado para la obra y creo que van 900.000 gastando. Bueno, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el proyecto? Sí había también un informe y la verdad que, bueno, para darle también esto, creo que transparencia y seguridad hacia los vecinos, de acuerdo a un informe que hubo de Defensa Civil, que era el tema de que el edificio estaba por colapsar. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se tomaron de seguridad ante ese informe? Bueno, ahora vamos a conversar con ella, vamos a conversar con el arquitecto que está de la empresa, ¿sí? Para tener mayor información que la comisión no la tenía y bueno, me parecía oportuno, obvio, llegarme hasta la asistencia, conocer cuáles son estos tipos de proyectos que se han programado. ¿Usted cómo analiza? Porque más allá que esto fue parte de una promesa de campaña de la Intendencia. Ocurrido en una falta que creemos. Estas eran las palabras de la edil Ana González. También vamos a escuchar a Carlos Sale. El concejal considera que fue un error no haber convocado, informado, poner al tanto de los trabajos que se realizan en la asistencia pública a la Comisión de Salud. Ocurrido en una falta que creemos grave desde lo protocolar, de no invitar a la comisión a hacer lo que se hizo, ¿no? Pasear por la obra de la asistencia pública que lo hizo la Intendencia con algunos concejales que ella creo vio conveniente que estén. O sea, creemos que ahí hubo una falta en ese sentido, en no invitarla a la comisión y por eso estamos acá interiorizándonos, ¿no? Básicamente venimos a transmitir lo que nos hace llegar los vecinos de esta zona, la preocupación. Esto es una obra que no tenía, digamos, un buen fallo respecto de que se la pueda hacer, ¿no? Había ahí un estudio hecho donde estaba involucrada también la Universidad de San Miguel de Tucumán y decía de que no se podía, digamos, encarar una obra sin resolver el tema de la cloaca, sin resolver el tema estructural. ¿Hoy no Entonces, se está resolviendo nada de eso? ¿O se está haciendo en base sin estudio, según ustedes, o al menos? Queremos saberlo, ¿no? Queremos saberlo porque necesitamos darle tranquilidad a los vecinos. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo se llegó a esta parte de la obra? También saber que ¿qué pasa con los montos, ¿no? Porque se va gastando más de 900 millones en esta primera parte y tiene un presupuesto de 1.800 millones o más, que nos parece mucho dinero, ¿no? O sea, para el momento social y económico que vive la ciudad, la provincia y la nación, ¿no? O sea, estamos muy preocupados con eso. Que no digo que no sea necesario avanzar en que la asistencia pública vuelva a prestar servicio, pero creo que no es lo urgente. Lo urgente hoy es que la gente tenga paracetamol, que la municipalidad esté abriendo los CACs, que en este feriado de 6 días tuvimos los CACs cerrados, sacaron los profesionales, trasladaron a las personas, al personal que cumplía tarea dentro de los CACs y ni siquiera pudieron estar abiertos para hacer una contención mínima de habilitar una sala de hidratación para los vecinos, ¿no? Eso me parece sumamente grave y bueno, creo que en eso tiene que estar la intendenta y no con operativo como vi el domingo, que en el barrio Este 2 repartían rosca de Pascua, ¿no? Cuando la gente está esperando otras cosas, como ser un paracetamol, como lo decía recién. Bien, ahí estaba la palabra del concejal Carlos Sale. Otro tema, Ailén, para continuar informando. ¿De qué hablamos? Del mercado en tu barrio, sí. Que, bueno, se ponen en la Plaza San Martín, en la Plaza Urquiza, en calle 24 plazas, de septiembre. Sí, donde venden todo tipo de alimentos. Buenos precios. Buenos precios. Buenos precios, una alternativa para la economía familiar en esta actualidad de crisis. Hablamos con la coordinadora de este programa. Sí, la verdad que estamos en un contexto social muy, muy mal. Se nota mucho a fin de mes.
El mercado en tu barrio viene trabajando, la gente nos viene siguiendo por los precios, la calidad y la verdad que los productos, y bueno, poniéndole el pecho tanto con los empresarios como el municipio, que les da el espacio para que ellos puedan trabajar sin pagar absolutamente nada, con la condición de que ellos tengan buenos precios, ¿no? Que no se compare a los supermercados o a otros lugares. Pero en esta época de inflación es terrible, la gente... te viene a comprar con 1000 pesos a ver qué le alcanza. O sea, estamos muy mal, pero bueno, desde el municipio capitalino se va a seguir trabajando. No hemos parado enero y febrero porque con el cambio de gestión, la doctora Chala, ella decidió que este programa sigue. Seguimos en las plazas, como vos ves. Bueno, mañana nos vamos al complejo Muñoz, allá, Avenida Juan B. Justo. Ahí va a estar el mercado, junto con un programa donde te dan el boleto estudiantil, te dan la ficha para el chiquito para el colegio. Bueno, va a haber un gran operativo ahí. Y el viernes estamos en la 24 de septiembre, que es un punto fijo, ¿no? Bien, sobre todo lo que ofrece el mercado en tu barrio es alimentos, pero también otros rubros. O sea que es bastante amplio en este sentido lo que tiene para ofrecer. Sí, sí, tenemos generalmente lo que ofrece el mercado es todo lo que es alimentos para la canasta básica, ¿no? Pero también a veces los vecinos se acercan y te piden cosas. Por ejemplo, los mascoteros, hay mucha gente con animalitos. Y bueno, y estamos sumando gente, gente está invitado, ¿no? No me falta artículo de limpieza, pollería, lácteos. Está abierta la convocatoria para que se puedan acercar, ¿no? Exacto. Con respecto, por ejemplo, a aquellos emprendedores que tienen interés de ingresar en el mercado en tu barrio, ¿pueden acceder? ¿Se evalúa esta situación? Sí, mira, yo te voy a explicar lo que pasa con los emprendedores. Los emprendedores, nosotros generalmente buscamos distribuidores o alguna cadena de negocios. ¿Por qué? Porque de ahí sale el producto sin reventa. En cambio, el emprendedor tiene una reventa, entonces el producto sale más caro, ¿no? Entonces siempre, generalmente buscamos una línea de gente que tenga negocios para que el producto llegue más barato. Bien, ahí está entonces el mercado en tu barrio, Ailén. Sí. Bueno. Avise cuando compre quesito, así. Sí, venden de todo. Venden de todo, carne, buen precio. Y buen precio. Te hacen unos combos ahí. Usted que es especialista en ahorrar. Claro. Ailén, hablamos de Atlético Tucumán, ¿no? Entrada a la cancha está cara. Del decano, vamos a ver lo que va a costar las entradas. Ahí está. Partido frente a Gimnasia Grima de La Plata. Ailén, la tribuna Caro Reartes, 4.800 para socios, 8.000 para no socios. Damas y jubilados en la misma ubicación, 2.700 para socios, no socios, 4.500. La Prida, 5.400 para socios, 9.000 para no socios, damas y jubilados, 3.300 y 5.500. Los menores, 1.650 para socios, no socios, 2.750 pesos. Y Plateas, Ailén, el sector 1, ¿cuánto duele? 9.750 para socios. Y no socios, 16.200. ¿El sector 2? 9.750 también. Y para no socios, también 16.200. El sector 3, socios 8.700. No socios 14.400. Mismo precio para el sector 4, para el sector 5 y para el sector 6. ¿Acompañantes de Platea, Ailén? 2.200 socios, 3.600 no socios. ¿Y horarios y punto de venta? El sábado de 11 a 16 horas en el estadio y el domingo desde las 9 de la mañana en la Liga. En la Liga Tucumana de Fútbol. A ver, completamos la información de Atlético Tucumán. La comisión directiva, gracias director, realizará mañana jueves en la sala de prensa del Estadio José Fierro a horas 19 una conferencia donde se presentará el anteproyecto de reforma del estatuto del Club Atlético Tucumán. El mismo comenzará a ser debatido la semana próxima en la mesa de diálogo constituida por esta directiva junto a los proyectos e iniciativas que aportaron las agrupaciones que integran la vida institucional de nuestro club. Modifican el estatuto de Atlético, mañana se va a presentar este proyecto ante los medios de prensa. Sabemos que Atlético vive una situación complicada internamente en lo dirigencial y que va de la mano con los resultados deportivos que no acompaña. El otro día lo ganaba Atlético, se deja empatar en el último minuto y no puede salir de esta racha negativa del torneo local de conseguir una victoria. Bueno, ¿vamos? Hay que ver qué pasa el domingo.
Hay que ver un partido de 6 puntos con Gimnasia. Sí. ¿Qué hacemos? Pausa. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos realizando mega operativos contra el dengue en toda la provincia. Recorremos los barrios buscando pacientes con síntomas para brindarles atención. Intensificamos la eliminación de criaderos y concientizamos a la población. Realizamos tareas de fumigación para eliminar al mosquito adulto. Para prevenir el dengue, empecemos por casa ahora. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Estudiar acá en Concepción. Es el segundo año que mantenemos la extensión áulica. Y con muchas ganas de empezar la carrera. La verdad que muy contenta, feliz por esta oportunidad. Felicitarlo al intendente que tomó la decisión de sostener esto y acrecentarlo, me parece una decisión clave. Y la verdad que esto no se podría hacer sin el municipio, ¿no? Y que está muy bueno que esté el segundo año ahora. Para Concepción es muy importante esto, por eso el municipio ha decidido redoblar el esfuerzo y poder traer el segundo año también. La verdad que estoy re contenta porque es una carrera que yo siempre he querido estudiar. Consolidamos la extensión áulica de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Celebramos que en tiempos complejos como los que se viven, la UNT junto a la Municipalidad apuestan al desafío de seguir generando oportunidades al alcance de todos. Siempre va a estar la más nuestra. Cerveza Norte, la más nuestra. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora, doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET. Comprometidos con nuestra provincia. Estamos acá con la arquitecta Ocampo, quien es la responsable de un plan muy ambicioso de accesibilidad que tiene que ver con mejorar en las veredas, hacer las rampas necesarias para todas las personas que tengan discapacidad, también para los adultos mayores y para el vecino. Estamos con un frentista, un dueño de la propiedad, en donde se está haciendo cargo de su vereda. Le pedimos inmediatamente lo hicieron, lo está haciendo un fin de semana para no alterar el normal funcionamiento de los días hábiles. Queremos que todos los vecinos y vecinas nos ayuden en esto que es recuperar nuestras veredas para cuidar a nuestra gente. Así que bueno, esto recién comienza, pero vamos por el camino correcto. Muy bien, continuidad informativa. Último momento, nos informa nuestro compañero Cecilio Lampazona. Incendio en calle Don Bosco al 1600. Seguramente esto va a ser ampliado en América en un rato nada más.
Bien, Aylen, bueno, ¿qué pasa con el dengue? Hay muchas más consultas. Y mucho más y casos. Y mucho más casos de la gente que está con síntomas. Hay cada vez más. Por un ejemplo, en mi trabajo, muchísimos casos de dengue. ¿Sí? Sí. Por suerte, vos llegás ahí, te dan el off para que vos te pongas. El repelente. El repelente, bueno, el repelente sí, para prevenir. Para evitar, sí. Bueno, acá también nosotros circulamos y andamos con el repelente, que no se conseguía, pero en algunos lugares hay abastecimiento de repelentes. Sobre la situación del dengue habló la subdirectora del Hospital Padilla. Venimos con una curva que ha sido ascendente, la verdad que bastante importante, y por decirte, este fin de semana largo, que han sido varios días, que estuvimos sondeando muy de cerca la situación, particularmente acá en el Hospital Padilla, sí hay un aumento en la cantidad de consultas. Nosotros promedio tenemos 200 pacientes que atendemos habitualmente en guardia y hemos llegado a 350, 400, ¿sí? Y de ese total de pacientes, más o menos entre un 25 y hemos llegado hasta el 40% personas con síntomas compatibles con dengue. Para darte una idea, entre 80 y 120 pacientes por día que consultaban con síntomas compatibles. Así que sí, sí se siente el aumento en la demanda. Hemos estado preparados como hospital, nosotros, como todos los otros efectores de salud, porque esto, por supuesto, es una decisión desde el Ministerio de preparar los equipos para recibir a todas las personas que necesiten atención, así que se pudo dar respuesta. Por suerte, el mínimo de esas personas que consultan necesitan internación, ¿sí? Más o menos, te diría un 20%, que por ahí tienen alguna complicación. Pero no es de riesgo. Y algunas sí han sido de riesgo, que por ahí necesitaron internación en terapia, gracias a Dios las menos, muy pocas, pero bueno, algunas otras que por ahí han bajado mucho las plaquetas o necesidad de seguirlos un poquito más de cerca, quedaron en internación. La gran mayoría han tenido síntomas dentro de todo leve, se ha podido manejar en guardia. Nosotros tenemos espacios, como todos los efectores de la provincia, para hidratar, postas de hidratación, son unos sillones donde las personas están cómodas dentro de todo y en unas cuantas horas pasamos un poco de hidratación por vena. Muchas veces en el contexto de los síntomas del dengue, más allá de la fiebre, que sí genera como mucha sensación desagradable en las personas, la poca tolerancia oral, ¿no? Vómitos, dolor abdominal, entonces eso les impide hidratarse. Bueno, con estas horitas de hidratación en general recuperan, mejoran y se van siempre con pautas de alarma. Eso siempre hacemos como muy mucho hincapié en que estén atentos a si aparece alguna complicación para rápidamente volver. Bien, sabemos que ya, bueno, se acercan las épocas de frío, esto podría bajar el número de personas con dengue. Sí, se espera en realidad por ahí 2 semanas más, es lo que estimamos, que todavía tengamos un aumento de casos, eso de la mano que, está bien si ya está cambiando el clima, pero estos últimos días hemos venido con mucho calor, ha habido lluvias y demás, así que por ahí personas que estén incubando la enfermedad, puede ser que tengan manifestaciones estas próximas semanas. Entonces sí se esperan por lo menos 2 semanas más, y de ahí, Dios mediante, y el clima nos acompaña, se debería ir viendo un descenso en la curva, ¿no? Siguiendo con este tema del dengue, porque es algo que está pasando y se tiene que informar con la seriedad, de nada sirve ocultar información. La doctora Adriana Bueno considera que hoy los hospitales están desbordados ante esta cantidad de consultas y de casos que se están dando en la provincia por el dengue. Criticó a la nación también por el tema de las vacunas. Las guardias están desbordadas. Hay colas interminables en los diversos centros asistenciales, sean centrales, sean periféricos. Todo Tucumán tiene la misma realidad. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos, en primer lugar, un ministro que no esté a la defensiva, porque no se puede negar lo que todos estamos viendo, ¿verdad? Y un Estado Nacional que esté presente, con un ministro de la Salud de la Nación que la verdad que no ha tomado las medidas que nosotros quisiéramos que tome, que sea la de verdaderamente resguardar por lo menos la provisión de repelentes, una campaña de comunicación a nivel de medios masivos en todo el país, no se hizo. Como necesitamos que el Ministerio de la Nación sea un órgano más que esto de solamente contar casos, muertes y decir de qué tipo o serotipo es el dengue de cada una de las regiones. Y en la provincia nosotros sabemos que el dengue es una enfermedad compleja.
Claro que lo es. Por algo se le dice la enfermedad de la pobreza. Porque en Tucumán, con ya el antecedente de los 40.000 casos que hubieron entre fines del 22 hasta el 1 de agosto del 2023, era más que esperable porque las temperaturas iban a volver a ser bastante altas, porque las lluvias iban a ser más que las que generalmente tenemos, porque no se hizo lo que se debía hacer, que es formar los grupos en cada uno de los lugares, y a estimular lo que se denomina la participación comunitaria. Todos sabemos que esta es una enfermedad a que al vector se lo combate en forma individual, con responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, pero hay que crear esa responsabilidad en una comunidad que muchas veces no ha tenido la oportunidad de la instrucción, de la educación adecuada, entonces quizás no comprende el rol solidario que tiene cuando él no hace algo. Perjudica primero a sus seres queridos, a sus vecinos y a toda su manzana y a toda esa localidad en la que se está llevando a cabo el brote. Combatir el mosquito es una tarea titánica, despareja. Los mosquitos tienen millones de años previos a la aparición del hombre. Seguramente nos van a sobrevivir cuando nosotros ya no estemos, y se han adaptado. Hay resistencia a los insecticidas, no tenemos larvicidas. Es una tarea difícil, no hay un país que haya logrado vencer a la Aedes, y el calentamiento global hace que tengamos más vector que lo que siempre tuvimos. Ustedes saben que la justicia, ya para cambiar de tema y continuar informando, restituyó en la mutualidad provincial al doctor Daniel Deyana luego de la intervención. Bueno, esta nueva gestión que ahora comienza ordenó una auditoría para ver en qué estado reciben a la mutualidad. Lo confirma Dayana, que dijo que esto va a durar 90 días. Nosotros hemos asumido hace unos días y hemos pedido que se auditen todas las actividades que se realizaron durante el proceso de intervención, y nosotros, por supuesto, durante esos 90 días se va a llevar adelante el análisis de toda la situación de la entidad, y por supuesto después de eso podremos sacar alguna conclusión completa de todo lo que está pasando. Por lo pronto, lo que nosotros estamos haciendo es regularizar todo lo que son los servicios, regularizar la situación del personal, posibilitar de alguna manera de que nuestros asociados tengan los beneficios que corresponden por su situación de socio, y por supuesto tratar de cumplimentar todas las obligaciones que nos requieren los organismos de control. Digamos, no se olviden que estamos comenzando nuevamente a instalar una normalización dispuesta por la justicia después de un proceso de intervención, y eso significa, digamos, un tiempo que seguramente nos va a llevar 90 días para que nosotros empecemos ya a trabajar adecuadamente como queremos, ¿no? ¿Se ha podido determinar desafiliaciones en la mutualidad? Sí, obviamente. La cantidad de asociados que ha dejado el proceso de intervención es muchísimo, mucho, mucho menor a lo que teníamos. Estamos hablando de contábamos con 45.000 socios, más un grupo de 15.000 jubilados. Los 15.000 jubilados ya no están, y de los 45.000 socios solo hay 9.000. O sea que el proceso no de desafiliación, porque en realidad los afiliados, no, ninguno renunció, simplemente que hoy no están cobrando por el mecanismo que tenemos previsto por ley, que es el código de descuento de la institución, ¿no? ¿Y en ese caso se puede revertir esa situación? ¿Se podría nuevamente volver a ese circuito? Sí, se tiene que revertir, porque es lo que corresponde y es lo que ordena la justicia. Digamos, la justicia determinó que había que normalizar la institución, regularizar la situación que había impedido, digamos, que se había interrumpido después del proceso de intervención, y ahora hay que llevar adelante todo el proceso hacia atrás, como se venía realizando cuando nosotros estábamos en la entidad con las autoridades elegidas legítimamente, ¿no? Tres vehículos fueron robados de una concesionaria, camioneta de alta gama. Esta última fue recuperada por efectivos policiales.
La Dirección de Investigaciones se encuentra realizando trabajos investigativos en una causa de robo de vehículos ocurrido en el transcurso de este fin de semana largo. Si bien recordamos, el día sábado a las 2 de la mañana aproximadamente, dos personas que son socios se dieron con la novedad de que en su concesionaria de vehículos ubicada en calle San Martín al 2053 de esta ciudad, donde fueron alertados por unos vecinos de esta concesionaria. Al llegar se dieron con la novedad de que le estaban faltando dos vehículos, dos autos marca Toyota y una camioneta S10. Que estas personas radicaron la denuncia en Comisaría Séptima. Asimismo, toma intervención en este hecho la División Automotores a cargo del comisario Maximiliano Auteri, donde rápidamente acudieron al lugar, se realizaron un relevamiento vecinal de cámaras, testimonios y otros elementos donde se recabaron mucha información y se solicitaron una serie de medidas de allanamientos a la fiscalía interviniente. El día domingo se hacen presentes los propietarios de esta concesionaria, donde ponen en conocimiento que habrían recuperado por sus propios medios uno de los vehículos, Toyota Yaris, con una información que le habría llegado a su teléfono particular. El mismo fue puesto a disposición de la fiscalía y a posterior será restituido a su propietario. Continuando con la investigación, la División Automotores, el día lunes, en un operativo, en búsqueda de estos rodados que estaban faltando, la camioneta y el automóvil, es que en el ámbito capital procedieron al hallazgo y a recuperar la camioneta S10 que fue sustraída de esta concesionaria. La misma se encuentra en calidad de secuestro a disposición de la fiscalía, donde se realizarán todas las pericias pertinentes. Y asimismo, en la fecha se realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia, donde resultó altamente positivo, ya que se procedieron al secuestro de elementos tecnológicos y otros elementos, los cuales serán analizados para el avance de la investigación. Y cabe destacar que de la investigación ya se tendría identificado a los autores de este hecho, se solicitarán nuevas medidas para determinar y la participación de cada uno de ellos. Nos queda material informativo pendiente, Elena. Estamos en la despedida con los datos del tiempo. Con los datos del tiempo. Vamos a ver cómo va a estar el clima. A ver, Franco, ¿qué dice el clima? ¿Dónde estamos? Si lo agrandás, Franco, está chiquito. 22 grados está haciendo en este momento. Sí, 22 grados. A la mañana, Elena, se espera una mínima de 20 y una máxima de 23 grados. Atención para mañana jueves y para el viernes una mínima de 19 y una máxima de 24 con lluvias aisladas. Así está el panorama. Que haga frío. Que haga frío, así se va el mosquito este. Chao, Ailén. Nos vemos mañana jueves. A ustedes los esperamos mañana a las 19. Muchas gracias. Clima Zoom. Le informa el pronóstico del tiempo elaborado por el meteorólogo Juan Minetti para la provincia de Tucumán. Para mañana jueves se esperan condiciones inestables con cielo nublado, tormentas y chaparrones dispersos. La jornada presentaría leve ascenso de temperaturas con ambiente algo fresco por la mañana y templado por la tarde. Para San Miguel de Tucumán se pronostica mínima de 19 grados con máxima de 24 grados. Pronóstico extendido. Estas condiciones inestables y húmedas se extenderían durante los próximos días. Se esperan cielos mayormente nublados con lloviznas aisladas durante el viernes, sábado y domingo. Poco cambio de temperaturas. Continuaría algo fresco por las mañanas con mínimas que oscilarían en 18 y 19 grados. Las temperaturas máximas templadas y agradables rondarían en 24 y 25 grados. Esperamos que esta información sea de utilidad para planificar sus actividades. Estaremos actualizando cualquier cambio en las condiciones climáticas.
dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la Legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán. Fácil estudiar acá en Concepción. Es el segundo año que mantenemos la extensión áulica. Y con muchas ganas de empezar la carrera. La verdad que muy contenta, feliz por esta oportunidad. Felicitarlo al intendente que tomó la decisión de sostener esto y acrecentarlo, me parece una decisión clave. Y la verdad que esto no se podría hacer sin el municipio, ¿no? Y que está muy bueno que esté el segundo año ahora. Para Concepción es muy importante esto, por eso el municipio ha decidido redoblar el esfuerzo y poder traer el segundo año también. La verdad que estoy re contenta porque es una carrera que yo siempre he querido estudiar. Consolidamos la extensión áulica de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Celebramos que en tiempos complejos como los que se viven, la UNT junto a la Municipalidad apuestan al desafío de seguir generando oportunidades al alcance de todos. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Borealsalud.com.ar. Un esfuerzo muy grande que hacemos del municipio, siendo eficientes con los recursos para que los recursos, los que pague el vecino, las tasas que pague el vecino, lleguen a la gente. Vamos más de 25 cuadras repavimentados. Hoy, en simultáneo, estamos empezando con los barrios. Queremos darle la accesibilidad a los barrios para que puedan entrar todos los colectivos y el transporte público llegue también a cada uno de los lugares de San Miguel de Tucumán.